Es un oscilador DTS en base a un AD9850, módulo que se puede comprar a través de internet y controlado por un PIC 16 F628. El oscilador se desplaza de 0 a 30 MHz. Aquí le hemos colocado un pequeño amplificador para aumentar la señal, porque la señal del DDS original es muy muy bajita. Por medio de esta plaquetita que tiene un amplificador con un transistor, ya es suficiente para utilizarlo como oscilador local en un transceptor o en un receptor. Alimentado con 9 voltios. Y después, bueno, acá tiene el regulador de 5 voltios que ya viene como parte del circuito. Este circuito se puede encontrar en la página de Leucinco, Dinamarca, Japón, Victoria. Allí el colega ha publicado todo el circuito y el firmware para la programación del PIC que va a controlar el DDS para las distintas funciones. Un display de 2 líneas de 16 caracteres. Un potenciómetro encoder. Potenciómetro digital, que se consigue por acá, cerca de la zona de Liniers. Acá están los pulsadores, vamos a cambiar las bandas. 80, 40, 30, 20 metros, 17, 15 metros, 12, son algunas de las bandas nuevas. La banda de 10 metros. La banda de 160. Podemos cambiar el modo de operación, que puede estar en generador, puede ser en banda lateral inferior, la cual es programable, el offset es programable, o la superior, o programar el tono para la recepción de telegrafía, que normalmente anda entre los 700, 750 ciclos. También es programable. Pasamos al FB, FBA o FBB. Podemos hacer una transmisión en split. Hay que hablar en una frecuencia, escuchar en la otra. Los pasos para variar la frecuencia, también son, se puede alterar a gusto y piacere. Pasos de 10 Hz, 1 kHz, 100 kHz, ningún problema con esto. Una cosa realmente muy muy interesante para la construcción de nuestros equipos. Se puede construir un transceptor completo o un receptor, en fin, cada uno le sabrá el uso que le va a dar. Pero realmente funciona muy, muy bien. El agradecimiento a Leucinco, Dinamarca, Japón, Victoria, el colega que publicó el circuito con la programación para el PIC, que me permitió a mí y a otros colegas armar este OFB, que se puede aplicar para todos los equipos
que podamos armar. Repito, ya sea receptores, transceptores, en fin. Este es un modelo de construcción, pero bueno, cada colega sabrá cómo lo puede ensamblar. Momentáneamente con esto de FB voy a hacer prácticas, por ello está montado en este gabinete, pero en el futuro tengo proyectado armar un receptor multibanda y posteriormente un transceptor. Espero que les guste y será hasta la próxima. Un saludo cordial desde Argentina, LU9, Eco Quito, Francia.